Te voy a seguir hablando de la oración, pero te voy a contar un testimonio de un varón, un pastor de Venezuela, aleluya. No sé si lo he dicho aquí, pero lo voy a repetir. Este pastor en una ocasión estaba en su casa en ayuno, así tirado como usted, y orándole a Dios. Y cuando él estaba orándole a Dios, se puso a leer la Biblia. Y cuando estaba leyendo la Biblia, encontró el versículo que dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará en luz. Aleluya. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Y entonces Jesús dice, ¿cuánto más serán las tinieblas? Aleluya. Entonces cuando él se encontró con este versículo, él como que se impactó y él se paró, dejó la Biblia a un lado y se paró y fue al espejo. Y cuando fue al espejo, le dijo a los ojos: ojos, ustedes tienen que convertirse, porque ustedes han visto muchas cosas raras que no tienen que mirar. Y el varón le hizo el llamado a los ojos y le dijo: repita, oiga bien, a los ojos le dijo: repita después de mí. Y le hizo la oración de confesión de fe. Aleluya. Cuando él terminó de hacerle la oración a los ojos, que le hizo el llamado, el varón salió que tenía que hacer una diligencia. Y cuando él iba a hacer la diligencia, se montó en una guagua allí en Venezuela. Aleluya. Y cuando se monta en la guagua allí en Venezuela, a la guagua le dicen camión. Aleluya. Cuando se montó en la guagua, está sentado tranquilo y de repente él andaba sin Biblia y sin nada. Hay un señor que lo está mirando y el hombre mira para adelante y vuelve y lo mira y lo mira para adelante. El varón está medio boca, el pastor, y de repente el señor se le pega y le dice: ¿usted es cristiano? Y él le dice sí. Y el hombre le dice: ¿usted es cristiano? Y él le dice sí. Entonces el pastor como que se queda con la duda. Y el pastor le dice: ¿y cómo usted se dio cuenta que yo soy cristiano? Y el Señor le dijo: por tus ojos que son diferentes. Aleluya. Y hay mucha gente, aleluya, que tiene que hacer el llamado a los ojos. Oh, gloria a Dios. Alguien puede gritar aleluya. Porque hay gente que está viendo cosas que no tienen que mirar. Alguien puede gritar aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay gente que está mirando cosas raras. Ay, papá, usted dirá: ¿y usted tiene argumento para eso? Sí, te está pasando lo mismo que en la barca, que Pedro estaba mirando en la barca cosas raras. Aleluya. Y usted dirá: ¿y dónde Pedro estaba? Dice la Biblia que estaba mirando cosas raras cuando estaba recogiendo las redes. Aleluya. Ay, papá, cuando estaba recogiendo las redes, aleluya, que Jesús llegó y dijo: Pedro, tira las redes hacia la izquierda, hacia la derecha. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche he estado tirando las redes y no he conseguido nada. Es decir, en pocas palabras, toda la noche he estado atento a las redes, mirando las redes, y no he conseguido nada. Y Jesús lo volvió a mirar y le dijo: Pedro, suelta el Facebook ese, aleluya. Y Pedro lo miró así, medio raro. Y Jesús lo volvió a decir: Pedro, suelta el Facebook y el WhatsApp, que por eso que tú no has conseguido nada, porque tienes toda la noche mirando las redes. Ay, papá. ¿Y qué es lo que Facebook, WhatsApp, Twitter y esa cosa? No son redes. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y hay muchos evangélicos que tienen los ojos llenos de cosas raras porque no quieren soltar las redes. Aleluya. Gente que en vez de orar están metidos en las redes. Y Jesús te dice: suelta las redes. Ay, aleluya. ¿Cuántas serie hay aquí? Hay gente que no le gusta que le toquen el WhatsApp, que le toquen el Facebook, porque no quieren. Aleluya. Esto está tan terrible que los paparazzi nos quedan chiquitos a nosotros. Pastora, está tan difícil que nos trancamos ahora y por las redes sociales rompemos los principios bíblicos. Gente que cuando se van a trancar, entra con el celular y desde que entran a la iglesia tan solo, se hacen un selfie y se tiran una foto y la suben para Facebook. Aquí 3 días de oración y ayuno. Tú el que quiera la oración, pídela. Oye, que es hablador. Es para que la gente diga: wow, ese varón sí es santo, está trancado 3 días, míralo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y estamos rompiendo el principio bíblico que dice que cuando entra a tu habitación, cierre la puerta de tu habitación. Y cuando cierre la puerta de tu habitación, oren los secretos. Y tu padre, yo siento a Dios, no sé tú, aleluya. Y tu padre que escucha en secreto, te recompensará en público. Parece que aquí no hay esa gente que andan con el celular. Usted tan terrible, usted que está sentado en el piso, que hasta para el baño se lleva el celular, aleluya. Se van a acostar y ponen el bendito celular en la cabecera. Oh, gloria a Dios. Ya hay gente que ni quieren abrazar la almohada, quieren abrazar el celular. No para el que está hablando, es contigo que están hablando. ¿Qué es lo que te pasa?
Dile, te arrodilla ahora y pon el celular al lado y que con una canción y lo revisa 20 veces. A ver si te llegó un WhatsApp. Aleluya. Y cuando te está conectando te suena un plin. Ay, 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 ay. Oh, alaba lo que está vivo. Aleluya. Suelta el bendito celular. Aleluya. Estamos tan terribles que salimos para la iglesia y se nos quedó la Biblia y no nos devolveremos. Se quedó el celular y me devuelvo. Vengo del trabajo, busqué el celular. Usted quiere ver si Dios te está hablando. Deja el celular un día y vete el día entero sin el celular para que tú veas que va a sentir un vacío por dentro. Nadie dijo gloria a Dios. ¿Qué silencio más sincero? Déjeme salirme de ahí, no vaya a ser que... Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántas veces revisaste tu celular en el día de hoy? Vamos, pregúntale, en confianza, con amor y cariño, pregúntale, ¿cuántas veces lo revisaste? Pregúntale al que está a tu lado, ¿puede durar 2 días sin internet? Que se han visto en la necesidad de poner en un letrero, no se permite el celular. La iglesia se ha visto en tanta necesidad que la iglesia no sea aquí. Pero hay iglesias que se han visto en la necesidad de cuando va a predicar un hermano de la iglesia, no dicen el nombre del hermano. Dicen que el mensaje está en la mano del Señor. No sé si en su congregación pasa eso. Porque a veces no quieren decir el hermano, porque hay gente que el hermano no le cae bien y sabe que él va a predicar, no va. Y todo el que hace eso tiene que convertirse a Cristo, está en pecado. Porque si su hermano no le cae bien, aleluya. Si usted siente algo raro cuando el hermano se para aquí, venga y pídale perdón a Dios. Arrepiéntase que Cristo te está llamando. Hay tiempo. Te estoy haciendo el llamado. Oh, gloria a Dios. Usted tiene que amar a su hermano, aleluya. Alguien estaba hablando acerca del perdón ahorita aquí. Y ella dijo que cuando alguien perdona, siente como que algo se le quita. Claro, se le tiene que quitar. Porque cuando usted no perdona, hay raíz de amargura. Y si usted perdonó a alguien, pero lo ve que va a salir y usted se va para allí para no saludarlo, usted no lo ha perdonado nada. Oh, gloria.